Bienvenidos al tercer ciclo de Equipos, Velos y Pedales. Hoy tenemos un especial de bandas. Estamos con la banda ALF, que está grabando su primer disco y nos va a mostrar todo lo que tiene para ellos solo en este canal. Bueno, estamos con Guillermo Saavedra, ¿verdad? Guitarrista y cantante de la banda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. El primero que se animó a... Sí, me tocó. Alguien tiene que empezar. Muy bien, bárbaro. ¿Todo bien entonces? Bien. ¿Están preparando el disco? Bien, preparando el disco. Entrando a grabar en cualquier momento ahí, terminando al final en los ensayos, pero sale la foto. Muy bien, y acá tenemos todo el equipamiento que va para ese disco, ¿verdad? Sí. ¿Vas a tocar con la guitarra esta? Sí. La preciosa. Vamos a... Esta es una Epiphone SG. Esta la compré hace poco. Tenía otra SG Epiphone. La G310, que es el modelo más barato de Epiphone, en SG, y conseguí esta que está muy coqueta. Es una, es la G400 que viene, pero que viene con el pickguard más chico. Hice una edición especial en homenaje a la Gibson SG del 66. La sacaron en 2012 y 2015, esta 2015, y viene coqueta, viene con la marca de las rayitas acá, con los micros con tapa, que la otra venía en el aire, los humbuckers. Tiene unos micros que suenan muy lindos. Y el levantado acá. Eso quedó ahí cuando la mandé a calibrar, quedaron ahí. Uso el micro de acá, el otro lo tengo muteado, lo bajo, así puedo tener para silenciarlo. Y lo otro que tiene que no uso es el coil split, que le llaman, que es esto. Lo levantás y pasás de doble simple, a una bobina simple. Eso lo empezaban a hacer hace poco igual. Sí, yo no sé hasta dónde... Sí, lo verdad, ¿no? En realidad para mí, si tenés la posibilidad de usar la doble bobina, dale la doble bobina, que vas a tener un poco menos de... Si no compraste una Stratocaster, ¿no? Exactamente, pero está, por lo menos está ahí, es un chiche que le una opción después. Y el otro que viene con diferente, las clavijas que están más coquetas y son un poquito más pro. Bien, y después tenemos como segunda opción esta, ¿verdad? Y tengo ahí va, esta es una, es la réplica de la Mos Rite Venture 2 de, o sea, Johnny Ramón. Para los que les gusta el punk rock, sí. No precisa presentación esta, ¿no? Esta la compré en Buenos Aires y no la compré yo. Mandar a comprar una guitarra es medio complicado porque siempre está bueno tocarla. En este caso particular dije que la traigan, que si es una porquería, la cuelgo sí. En el parrillero y queda, porque como decimos, es media simbólica. Que ahora lo que decíamos también de los micrófonos, ¿no? Que si compras la original, quizás no suena la, como... La muestra original sale $4,000 en Estados Unidos. Y no sé, ahí está la discusión de por qué es tan cara. Creo que porque se volvió un símbolo de la guitarra, porque no es una guitarra que sea tan buena. Estuve leyendo por ahí, algunos dicen que mejoró bastante Mostra, pero no va a llegar a $4,000 que compras una Gibson cualquiera por esa plata. Lo que sí hice fue para que suene, que al final me terminó gustando como sonaba y la estoy usando bastante, le cambié el micro acá del puente y le puse un Super Distortion de Di Marzio. Estoy enamorado de este micro, sí, ¿no? Completamente, suena que es un disparate. ¿Y este lo usás o tiene no, que está de adorno, no? Está totalmente de adorno. Cuando le mandé a poner el micro este, le pedí que lo matara y lo dejé con el mudo. Acá desconecta todo y queda la guitarra callada. Tenía miedo de que chillara, pero al final no chilla tanto. Y es una guitarra que si la cuidás, la usás siempre con cuerdas nuevas y con este micro, tira pila. ¿Y la afinación estándar? Sí. ¿Las dos? Sí, las dos las uso una afinación estándar con cuerdas 11 y suena lindo. Pesa, disparate. Ahora vamos a escuchar algo. Pesa mucho, pero está bien. Muy bien. Se la banca. Y después lo otro que tengo acá es el equipo, el guerrillero, le digo yo, el Marshall. Los combos, en realidad, el sonido ahora cuando nos metamos en el estudio, que todavía no están definidas algunas distorsiones, vamos a ver por qué nos decantamos, pero a mí la distorsión de Marshall es una distorsión que me gusta. Este es el Value State de 100 prevalular. Estos hace unos años eran moneda corriente, estaban por todos lados. De a poco se empezaron a ver menos, pero los que lo tienen no se lo desprenden. Hay pocos que se lo desprenden. No es un equipo que esté usualmente a la venta, Mercado Libre, como puedo ver otros, como los MG. La línea MG, por ejemplo, está por todos lados, pero se complica conseguir estos porque son más viejos y porque la verdad están espectaculares.
tira un montón y son ideales para tocar en lugares chicos y eso. Cargas con el combo, las bandas que tenemos que andar. Sí. A veces no tenés espacio en el escenario para cargarlo, para andar con un cabezal. Y capaz que lo usás a 4 o 3 y ya. Sí, ya te rinde, ¿no? Te sobra para ensayar, ahora estamos ensayando en sala, pero y no lo usamos, pero para ensayar también, o sea, son equipos que tiran un montón, suena lindo. También lo compré usado este hace un año por ahí, lo encontré y dije, bueno, dale. No, de otros, pero este me, ya te digo que me lo quedo, no. Así que cambio por otro, este va a quedar. Muy bien, ahora vamos a escuchar algo. Bien de bien, bien de bien. Viste que suena, se deja bastante. Sí, suena bien cálido. Ahí está, no mucho, se entiende las notas. Está, y aparte los micros, estos, no pude ver bien qué es lo que te han hecho, los hace. Por lo que puedo averiguar son un modelo que hace Epiphone en homenaje o tratando de copiar el sonido de unos Gibson del 57. Y he visto, viste, que hay en YouTube se encuentran un montón de comparaciones y de todo. Y un tipo lo buscó, los puso a sonar los dos, se tomó el tiempo de cambiárselos y sonaba muy parecido, muy parecido. Y lo que he leído por ahí, todos le dan para adelante al micro, están copados, nadie se lo ha cambiado, viste que algunas reseñas encontrás, tipo, compré esta guitarra pero cambié el micro, no, estos están todos chochos. Pocos hablan de esto que te decía, mirá la diferencia con el... Viste que se pierde de gordura, y aparte lo otro que pasa, genera como una especie de estática que el doble bobinado se lo anula porque están invertidos, entonces nada, mucho mejor. Sí, sí, ya no. Si tenés que elegir, aguante el doble bobina. Y después nada, la guitarra, lo que me gusta de SG también, aparte que me gusta la forma, me gusta que es muy cómoda y liviana, y el brazo queda como muy... me queda cómodo para tocarlo. La diferencia de la otra que pesa bastante, pero el brazo es bastante cómodo también. La quiero escuchar esta, ahora vamos a escuchar la otra, mucho por la otra. Lo otro que tiene esta que te iba a contar antes de que la escuches es que trae un traste cero. Ah, mirá, como una doble. Sí, en realidad como que esto lo tiene nada más como una guía y se apoya acá. Al principio decía, esto vino mal, está fallada. No es el único modelo, después busqué otros que lo ponen también. El Super Stereo es lo mejor. Las cuerdas justamente ahora no están demasiado nuevas, están para cambiar, ideal para cambiar, pero... Se la banca. No le tenía mucha fe al principio, pero rinde. Y el equipo, nada, es un verde. Le tira cualquier cosa y se la también. Muy bien, suena. Estamos con Federico, el otro guitarrista de la banda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mucho gusto. Equipamiento, preparando el disco también. Sí. Bueno, arrancamos con esta viola, una Gibson. Sí. De Paul. Yo tengo una sola. Yo no soy como aquellos que. Vos sos fiel. Todos, dos. Yo tengo una sola. Llegué acá y dije, bueno, ya está, hasta acá llegué. Igual uno después, viste con las guitarras que siempre querés buscar, mirar, pero bueno. La compré 2011, creo que fue. Es una Les Paul Studio tributo de los 50. Entonces tiene lo de los P90. Tiene las clavijas, que son también las Gibson Deluxe de esa época. Uh-huh. Y el estilo mismo de los trastes. Palo Rosa es el... Sí, Palo Rosa. Sí. Es como la guitarra Gibson, las que más, la Les Paul como más famosa fue en esa época. Entonces como que quisieron volver a sacar una edición. No es lo mismo, pero suena. A mí me gustó mucho. Yo fui y vi un par. También estaba por una, en esa época estaba la Ampeg, la que es transparente, viste, ah, la que usaba Dave Grohl.
también esa le tenía ganas, pero me terminé quedando con esta. Probé esta, me gustó mucho más, la sentí como más propia. Y bueno, me quedé con eso. Bien, y vos de acá me contabas que te vas a un sistema, es un pedal, que si bien es más que un pedal. Ese es un simulador, el Sansamp, que bueno, lo debe conocer todo el mundo. Es un simulador para guitarra, tiene tres tipos de amplis que te simula. Te simula los Marshall, te simula el Orange y te simula el Fender, ¿no? Sí, no, el Fender, el Orange no, el Fender, el Marshall y el Mesa. Es como eso. Pero como no tiene la licencia, te ponen. Sí, California, British y Sweet. Y vos después le podés dar o limpio o con más ganancia o reventando, ¿viste? Depende como te guste. Y bueno, y acá tenés como. Simula también cómo pondrían el micro en vivo o en estudio. La verdad que es súper versátil el pedal, está buenísimo. A mí, tipo, desde que lo tengo, me viene bárbaro porque yo voy con esto y la guitarra, los toques y nada más. No preciso más nada. ¿Sale por línea, sería? Siempre lo que hacemos es. Bueno, viste, los toques que hacemos nosotros siempre tratamos de tocar con más bandas. Entonces siempre como que, bueno, nosotros llevamos algún ampli o la batería, es como hacemos todos acá, que es la forma que tenemos de ayudarnos entre nosotros para tocar. ¿Y no te queda muy como sobresaturado de a mí ganancia? Lo que me pasa en este... No. Porque vos estás sumando un equipo más sí, otro. Sí, bueno, lo que pasa es que vos tenés para... Vos el equipo lo dejás plano o lo podés conectar por fuera también. Yo lo conecto derecho de una y le lo dejo plano todo y lo laburo de acá. Lo que sí hago siempre es darle un poquito más de graves o de medios, porque este es un poco chillón. Yo uso la del Mesa, que es la que más me gusta, y como que rompe un poco, queda como muy aguda. Y más los P90, que los P90 son bastante, bastante brillosos, uh-huh. O brillantes. Entonces le doy un poco de graves desde el equipo, o un poquito de medio, depende del equipo que esté usando. Sí, claro, te vas medio jugado a veces a lo que te sí, puede... pero el sonido está, viste, eso es lo que está bueno, que vos con esto ya lograste un sonido que te gusta. Antes tenía también, la tengo por ahí un Pod XT Live, que tiene un sí, montón de todo. Efectos y eso, pero cada vez estamos como con menos... Achicando. Claro, más que achicando, el sonido nuestro es este. Nosotros nos preocupamos un poco más por las melodías y por las cosas que le metemos a nuestra música. Sí. Que por estar metiendo el efecto y cosas que puede quedar bueno, pero no es lo que hacemos nosotros. Está bárbaro. Bien, ahora vamos a escuchar cómo suena esta. Sí, el combo. Bueno, mostrame ahora entonces este experimento. Bueno, ahí ya lo estaba viendo. Lo saco por un monitor de estudio acá en casa, porque es lo que me sirve a mí, viste. No jodo a los vecinos, uh-huh. Estamos en un apartamento. Con los auriculares, capaz. También, ¿no? Sí, eso es la compu. Yo siempre lo conecto a la compu, a la tarjeta de sonido, y si ya tengo ganas, grabo algo, lo que sea, no, es más rápido. Aparte, te hace la estática también de viste, ¿no? Esa es la tierra de acá. Bueno, y lo que te decía, por ejemplo, los P90 lo que tienen es eso. Son muy brillosos y además te marcan mucho en la nota que estás tocando. Que es lo que quería un poco también, que me gustó, que se entienda lo que estamos tocando. Nosotros tocamos, somos dos guitarras de punk rock, imagínate, si tocamos el 60% de la canción, tocamos lo mismo, yo después le meto alguna cosita y eso, pero quiero que las cositas que le meto que se escuchen. Exacto. Y estos micros para eso son especiales. Bueno, y después el sustain que tiene la guitarra, ya por su también tiene un sustain divino. ¿Usás el drive? Bastante bajo por lo que veo ahí. Sí, es que me gusta también eso, que es algo igual que lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Antes era, cuando empezamos era ganancia full, la típica. Pero claro, eso le saca mucho, mucho detalle al sonido. Y te digo, de a poco vas como aprendiendo también con los años. ¿Sí? Nosotros tocamos hace 10 años con Alf. Y antes teníamos otra banda que éramos lo mismo, ¿no? A veces sonar como un poco con menos drive, como decíamos, puede sonar hasta mejor. Mejor, sí, claro. Como más comprimido. Pero ya el ruido, como quien dice, el más, un poquito más se distorsionado. Se pusieron viejos y ya no quieren. Claro, es eso. No, igual la distorsión siempre tiene que estar, ¿no? Sí, nosotros, sí, sí. Con lo que tocamos nosotros siempre tiene que haber distorsión. Pero no es lo mismo. Te vas dando cuenta de con el tiempo es eso, que hay detallecitos que si vos los tenés, la ganancia al palo de la distor, no se llega a entender nada.
Entonces está. Y bueno, y de a poquito fuimos logrando eso. Y ahora estamos buscando eso, lograr nuestro sonido, que vos escuches algo y te suene a Alf, más allá de la voz, de lo que sea, sino como conjunto, ¿eh? Y está, y es eso, no sé. Su equipamiento, bienvenido. Bueno, ¿todo bien? Te cuento un poco. Este es un Fender que tiene una linda historia, que se lo compré a Trotsky en su momento de recambio de bajista. Bueno, estaba como esto en la vuelta. ¿Tiene historia entonces? Tiene un poco de rock. Y bueno, vino ahí, me lo ofreció Cuico y me dijo, oh, mirá, tenemos el bajo este para la venta, se grabó el 7 veces mal y demás. Y está, ya como... Gente que nos gusta la banda, que ya, nos ya, ya, chiste, solo con la historia, ya lo quisimos comprar. Y nada, tiene una historia que es hecho en Japón. Es una serie que se hizo entre el 91 y el 94, este es el 91. Es Silver Series. Y nada, cuerpo de maple, palo de rosa el resto. Y nada, es una reedición del primer modelo del 60. Está, se suena todo, está divino. Es re cómodo para tocarlo, aparte, o sea, tiene un, los trastes son muy, o sea, re dóciles, o sea, no tienen ni que hacer fuerza, está muy bien. Está bastante bajito también, veo, ¿no? Sí, la calibración vino así y lo mantuvimos de esa manera, y la verdad es que queda muy cómodo, o sea, siempre lo usamos para ensayar. Desde que lo tengo, tengo otro acá para allá que es un Squire que compré ya hace un tiempo también, pero nada, este es el que se convirtió de cabecera y el que más usamos. ¿Este te invita el nuevito? Este es nuevo, sí. Este es una serie del 2013. Vintage Modified se llama la edición esta. Olympic White. Es todo de maple. Y tiene unos Cyborg Duncan. ¿Te vino de fábrica con los Duncan? Exacto, es la línea alta de esta edición. Y también es una edición en realidad mejorada del primer modelo. ¿Y cuál es la diferencia clara entre el Precision y el Jazz Bass? Porque a mí me parece que es como más tirando agudito este, ¿no? Más, sí, ¿no? Este tiene un sonido que es como mucho más de una bola de sonido, uh-huh. Más agresivo y no tiene tanta definición como tiene el Jazz Bass. O sea, en realidad, históricamente, este fue el primer bajo que se hizo. Uh-huh. Y después se perfeccionó con el Jazz Bass. Pero, porque claro, vemos dos escuelas, ¿no? El que le gusta el bajo purista, sí, que es el bajo. Obviamente que el Precision es un bajo mucho más rockero. Claro, sí, sí. Históricamente tiene como eso y ese sonido. Esto mucho más. Tiene mucho más sonido y muchos más agudos. O sea, tiene más definición, obviamente. Bien. A mí me gusta mucho más el jazz. Es mucho más lindo de diseño el Precision y es mucho más cómodo también. Más guitarra, más chiquito. Y siguiendo con la línea Fender, ¿verdad? Y exacto. Y tenemos el equipo Rumble, que en realidad, nada, es de los equipos. Es el primer equipo que tuve, o sea, el que tengo, pero nada, nos encontramos con él, como quien dice, medio de casualidad, ensayando en una de las salas. Había uno, y cuando lo probamos, dijimos, ¡pa! Lo que suena esto, todo, ¿no? Sonido en realidad. ¿Tiene un parlante grande, puede ser? Tiene un parlante de 15. Tenemos media mejilla de montaje. Tiene un parlante Eminence de 15 y un tweeter de una pulgada que se puede activar y desactivar. Tiene un switch atrás para sacarle los aguditos. O le das o le sacas. Y la verdad suena todo. La primera vez que lo probamos en casa, me acuerdo que lo subimos al palo con Guille, tipo. Retumbó y nos prendió la luz. Sé que estaba mal la llave, pero tipo, llegó a ese punto. Es chico, o sea, es un combo y también lo elegimos y lo elegí personalmente por eso, porque nada, como ya venimos hablando, nosotros somos de tocar en lugares chicos y siempre está bueno poder moverlo. Esta edición nueva, lo que tiene aparte de la rejilla, por ejemplo, es desmontable y demás. Más fácil para el recambio del parlante, ¿no? Sí, además se le bajaron pila de kilos. Si, no sé si has visto el anterior, el Rumble anterior tiene la rejilla de metal. Y la madera es distinta, esto tiene un contraenchapado y pesa 15 kilos y medio. O sea, lo movés. Es práctico para lo que hacemos nosotros. Y además, este lo podés enchufar, o lo podés ampliar, o sea, tiene una salida de
creo que de 8 ohms, de 100, y metes otra caja más, entonces para el en vivo te sirve. Sí, explota. O sea, este viene de 15, de 40, de 100, 200 que es este, y de 500. Y tal, queríamos un intermedio, en realidad iba a comprar el de 100, pero la ventaja que tenía era esa, que lo podíamos ampliar, o sea, con un gabinete, y entonces era mucho mejor. Y después lo que tiene a nivel de sonido es que tiene como tres switches ahí, que son los voicing, que tenés Bright, Contour y Vintage, y que se pueden mezclar. O sea, puedes habilitar cualquiera de las tres o conmutarlo. Entonces el Bright te da mucho más los brillos, o sea, en las notas altas que suenan re lindas, el Contour mata el medio, y el Vintage emula como... Bien grave. Claro, emula en realidad un valvular. Ah, bien. Entonces yo lo uso con todo prendido, o sea, los tres activados al mismo tiempo, y nada, el sonido realmente que es el que nos gusta, que te da como... Tenés el grave, que es como esa bola que te pega en el pecho, y además tenés la definición. Entonces, vamos a escucharlo entonces. Bueno. Tiene eso que te decía, es lo que más me gusta. Que tiene cuerpo y tiene brillo y lo puedes sentir. Está bueno porque se siente el chasquido de la cuerda. Exacto. Y eso a los punk rockers le gusta. Exactamente. No, y tal, para nosotros es como un sonido más, digamos, familiar de lo que siempre quisimos tener y lo que más nos gusta y lo que queríamos buscar. Así que, no, es básicamente eso. Más bola, pero suena bastante bien, o sea, para lo que es y que es. ¿Y para grabar cuál vas a usar? No, para grabar seguramente usamos con Langel, ¿no? Sí. No tenemos mucha más variante que eso, o sea, pero nada, este en realidad lo compré por estética porque necesitaba un salto de lo que teníamos en aquel momento. El punk rock tiene que ser blanco y negro. Sí. Y está, pero al final, como te decía, aquel tiene mucho mejor sonido, o sea, es mucho más claro y más definido y nos gusta más que este. Pero este no se queda atrás, o sea, es un bajo de sí, sí, sí. Que está bien. Creo que sobre todo porque es una línea alta del. Y sigue manteniendo lo que es el mismo sonido, sí, digamos, en el Fender. Exacto, sí, nosotros sí. Yo por lo menos. Porque de repente usas un Fender Jazz Bass y un Ibanez, que es como otro universo, no tiene nada que ver. ¿Cómo que sean bajos? Sí, creo que lo que tienen otros bajos son que son mucho más cómodos para tocar. No tiene el mismo sonido, no nos gusta a nosotros, con lo personal buscamos más que nada por este lado. Pero sí, supongo que en algún momento habrá alguna edición que salga un poquito más, como esta, que es una edición mejorada, porque es más fácil de tocar porque es el Vintage Modify. Y claro, tiene esas arreglas, ¿no? Tipo, es mucho más cómodo agarrarlo y demás. Que seguramente vayan mejorando con el tiempo y nada, mantengan un poco la línea y sean un poco más cómodos para tocarlo. Muy bien. Bueno, mucha suerte en esa grabación entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí estamos con la banda completa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ya hablé con todos por separado, pero bueno, contarme a ver cómo viene el disco, cómo viene el sonido, que es lo que más nos interesa. Estamos, bueno, eso, estamos definiendo, ultimando detalles para meternos a grabar. Que es difícil porque tenemos un montón de cositas que quedan de tantos años de estar tocando todo, siempre las mismas canciones, ahora tenemos canciones nuevas para agregar. Claro. Y queremos darle algo, como unificar todo eso. Entonces estamos metiendo ensayo para poder meternos a grabar y que quede. Y pulir, ¿no? El disco tiene que quedar. Sí, además bien. Queremos un disco que suene lindo. Claro, como que te vas corriendo un poco, decís, bueno, que suena así, y después que estás ahí decís, bueno, ya que estamos. Un poquito más que suene, ¿tá? Y terminás siendo bastante exigente. Me parece que es un ejercicio que hay que hacer como banda, la tenés que leer, la artista en un punto y ir a buscarlo. Los discos lo que tienen que, hablábamos que a veces no se terminan, se abandonan, hay que tener paciencia. Sí, supongo que también el primero está llevando este proceso porque está la búsqueda de esto, como decís vos, del sonido también, de lograr tener un sonido. Después de que ya tengamos todo seteado, somos, como dijo Fede, somos bastante simples en lo que es sonido de instrumentos. Y eso va a ayudar, después que definamos, eso va a ser un tubo. ¿Ya tienen definido dónde lo van a grabar? Sí, no, creo que vamos, una de las opciones y la que viene ganando es, ¿cómo se llama?
¿El Tano? En el del Tano, sí. En el estudio del Tano, piso 7 creo que es, o piso 8. Ajá, no lo conozco. Bueno, sí, es un estudio ahí que dice, nos contaron que está muy muy bien. ¿Ya tiene todos los temas, todo el nombre del disco, tapa, tiene algo o no? Tenemos todo, pero no podemos decir nada. No, es secreto, está bien, está bien. Sí, sí, el disco ya está grabado, en realidad, pero bueno. Está escondido, está esperando a ser tipo... No, no. Sí, hay temas, hay nombres posibles. Arte todavía no, pero vamos a ver si lo... Falta todavía para eso, ¿no? Falta, sí, me parece ahí lo importante son las canciones y después el disco se defiende solo. Y por ahí se separa mucho, por ejemplo, del arte, si bien vamos a querer un disco físico porque sigue siendo música y lo vamos a defender conceptualmente. Hoy por hoy el consumo de la música se separa a veces del arte. Pasa que somos de la generación que quedó atascada en el medio entre el disco físico, descarga, no sabemos qué hacer. Exacto. La generación Napster. Sí, 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 es que se nos complica en eso porque siempre estamos. Y si grabamos un disco de tantas canciones, o si grabamos de. No, son muchas canciones, sacamos un disco, un EP, que Spotify, que YouTube, que no sé qué. Entonces al final quedas como ahí, como bueno, vamos a sacar el disco como si fuera un disco y después vemos. Exactamente, la banda tiene eso de que, o sea, lo simple de la música que nos gusta y sobre todo de nuestras influencias del principio son eso, son bandas que grabaron un disco. Exacto, grabaron un disco así, simple, o sea, físico y como lo que viste hoy, o sea, enchufado a un equipo y no tiene mucho más misterio. Eso es un poco lo que nos lleva también a la búsqueda de ir para atrás y de buscar muchas cosas, por ejemplo eso. Qué equipos son los equipos que tocamos, tratamos de que lo que hacemos sea lo que puedas saber en vivo, porque eso también es una realidad. Claro, sin trampa, o sea, sí, es esto. El tema es claro, o sea, por más que grabes el disco, podés hacerlo físico, pero siempre hay que tener un margen a descarga o algo. No, que mucha estar, gente claro, hace mixto, ¿no? Tiene que estar, eso tiene que estar y va a estar. Un videíto en YouTube, como hablábamos hoy. Es que sí, yo tengo, claro. Me he dejado, tiene 14 años, adolescente, La pregunta que hice fue, tipo, ¿están en YouTube? O sea, sí, no conseguí otra cosa que no fuera... Pero es así, yo los últimos 5 discos que tengo, que me compré, físico, los tengo dentro del nylon todavía. Claro. Nunca lo conseguí. No tengo ni un reproductor de CD ya. Y creo que estamos en esa, o sea, si tenés que estar, tenés que ser libre, público y dejar que la gente reciba eso. Después, bueno, nos veremos las caras en los shows. ¿Y esto sale de forma independiente? ¿O sí, algún sello? Sí. No, nada. Bien, todo. Bien. A esfuerzo, sí, sí. Sí, estamos, bueno, nosotros siempre fuimos un grupo de amigos bastante cerrado. Siempre fue una excusa esta. Ahora metimos a otro amigo más que anda ahí atrás. Nos dio tremenda mano para armar ahí. Que nos está ayudando, nos está dando para adelante. El empujoncito que nos faltaba. Por algo en todos estos años no hicimos esto. Y el otro amigo que está Wea, que es el que lo bueno, mandamos saludos a Wea, lo conozco hace años, Sí. En los parches. Pasa que no entra. No entra en el plano. Hoy lo importante son las cuerdas, así que. Sí, ya va a haber un programa que cubra parches, claro. Pero bueno, por ahora no. Bueno, quiero agradecerles a los tres, a todos, por prestarnos el lugar también. Por favor. Bueno, mucha suerte en ese disco, vamos arriba. Bueno, gracias a vos. Agradecerte a vos, sí, la nota y la entrevista y sobre todo el canal con lo que estás generando, que está buenísimo para los músicos, para, como sí, decía Fede, robamos cosas, miramos qué usa, nada, mirá, qué era eso. Eso es un artista bárbaro. Es parte también de esta nueva época, ¿no? De aprender viendo, y eso está de más, porque mismo nosotros aprendemos viendo lo que hace gente que encara mucho más que nosotros. Obvio. Seguramente alguien dirá, mirá, ¿por qué hacen esta cosa horrible? Porque piensan así, lo que sea. Pero es una puerta que está buenísima. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos arriba. Gracias. Vamos arriba. En el especial de bandas del tercer ciclo de Equipos Velas y Pedales. Quiero agradecer a Darío, Isabel de Pelícano Producciones. Les quiero decir a todos que se pueden suscribir al canal, le hacen clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Tenemos redes sociales y la página de internet. Muchas gracias, hasta la próxima. Para hay un gato, quería salir también, ¿no? La del aplauso esa no la tenía, igual. ¿Estás? Bien. Tenés sincronizado. No, pero bien, porque eso es lo de menos.